6:32 de la mañana, en información de último minuto, un bombero se encuentra hospitalizado después de apagar las llamas en una residencia. Y ahí precisamente está Sandra Bonilla con todos los detalles, que se movilizó rápidamente de su otro reportaje. Buenos días, Sandra. Hola, ¿qué tal, Dunia? Así es, quiero que veas estas impresionantes imágenes. Estamos en la calle 37, aquí en el sur de Los Ángeles, en donde los bomberos todavía están luchando para contener las llamas acá en esta residencia, que nos informa no había nadie, dijo el vocero de los bomberos, en el momento en que se reportó el incendio. Eso fue eso de las 4:45 de esta madrugada. Al menos hay la presencia de unos 30 bomberos peleando acá con el fuego. Hay muchas viviendas que están acá llenas de personas que salieron a ver qué estaba pasando, preocupadas por la situación. Sin embargo, los bomberos aseguran que esto ya está prácticamente contenido en un 90%. Sin embargo, pues como eso sucedió hace aproximadamente una hora, ellos tienen que seguir acá, pues tirando agua y cerciorándose de que la situación se encuentre con bien. Los bomberos llegaron acá hace unos minutos, dijeron acá los residentes, y pues afortunadamente llegaron con tiempo para que esto no se propagara al resto de viviendas que están acá a la par. Las cortinas de humo acá son bastante densas. Los residentes les han pedido, los bomberos, que por favor se queden en sus casas y que mantengan a los niños pues seguros, ya que no quieren que se vayan a enfermar o vayan a tener pues ninguna consecuencia a raíz de este humo que está saliendo acá. Nosotros podemos ver que hay muchas mangueras las cuales están utilizando los bomberos, hay motosierras que utilizaron también, y ellos se encuentran acá trabajando en la zona. Esta parte de la calle 37 en el sur de Los Ángeles por el momento se encuentra bloqueada. Sin embargo, los bomberos aseguran que no tardarán mucho más en controlar al 100% la situación. No se reportan personas o residentes heridos, solo un bombero que fue trasladado al hospital con heridas leves, y lo trasladaron para ser pues atendido y cerciorarse de que él se encuentre con bien. Esos son los detalles que tenemos hasta este momento acerca de este fuego que se está dando aquí en el sur Los Ángeles. Sandra Bonilla, Dunia, regreso contigo.